Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión os voy a reseñar un mazo con varones anarquistas. Es otro mazo más que tengo, que tenía en mente hacerme. Funciona solamente con varones anarquistas y toda la crista es de grupo 6. Es un mazo de combate y de combate. Bueno, el combate lo tiene como extra, pero puramente es un mazo de sangrado y de política, imitando un poco al mazo Eurobrulla, hasta cierto punto, ¿vale? Bueno, pues partimos con Saku Pilahamaki, que es el barón de Helsinki, que tiene una maniobra adicional cada combate, y tiene las tres disciplinas avanzadas: potencia, presencia y celeridad, y protean y fortaleza, que las vamos a utilizar. Después metemos otras tres copias de Valeriya Zinovieva, que es anarca, el varón de Moscú, con más una fuerza, y que solo tiene avanzada la potencia, y luego tiene protean, presencia y celeridad. De Valeriya nos faltaría la fortaleza, pero bueno, la fortaleza la utilizamos residualmente en una carta, así que en un tipo de carta, así que bueno. Y ya tenemos dos copias de Alin Gadeke, que es el varón de Mannheim, y una vez cada turno puede quemar uno de sangre para enderezar otro anarca que tú controles, después de que haga una acción exitosa, con presencia avanzada, potencia avanzada, celeridad. Un par de Leumea con el varón de Canberra, con presencia avanzada y potencia, fortaleza y celeridad. Y Atiena con el varón de Mombasa, con celeridad avanzada, presencia, potencia y ofuscación, que no vamos a utilizar ofuscación. Y este es el grupo, sobre todo lo que nos interesa es el protean. Por eso llevamos 6 vampiros, 6 de los 12 que llevamos tienen protean. La fortaleza no nos va mal, va bien, y la incluimos con 5 vampiros del total, ¿vale? No con 5 diferentes. Saku tiene fortaleza, que ya son 3 vampiros con 3 del general con fortaleza, y Leoma tiene fortaleza, ¿vale? Pero la fortaleza es lo que menos vamos a utilizar. Teniendo en cuenta esto, esta es la crista que vamos a manejar, pues ahora vamos a ver pues la Master. Pues Master metemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartas Master. Metemos 3 Vessel para sangrado y 3 Master de disciplina. 3 protean. Yo no soy muy amigo de meter skill de disciplina, pero este mazo las necesita. Una Jean Blow, un Power Base Montreal, un New Cartago, somos Ventru, es cara, pero la vamos a rentar mucho. Vamos a tener un voto más cada uno de nuestros varones, solo llamamos varones, o sea, beneficio de un voto más a cada vampiro que saquemos, y más uno ha sangrado. Y los Ventru, si hubiera en mesa, tienen un voto menos. No está mal, es una carta muy buena para nuestro mazo. Un par de Libertas, ¿por qué? Pues cancelamos las cartas que requieren dominación y presencia. Dominación, como por ejemplo los Deflectar, y presencia, como un fin de combate, por ejemplo, le cuestan uno más de sangre cuando este anarca está actuando, intentando bloquear o en un combate. Es muy buena y no es única, o sea que puede ir una en cada vampiro sin problema, está muy bien, y el coste es razonable. Un Sueño de la Finge, un Delay Intervention y un Anarch Free Priest. El Free Priest nos cuesta uno, nos puede dar más un Intercede, y la podemos ir a cuando cazamos, y en vez de uno ganamos 2 de Blood. Está muy bien, ¿vale? No está nada mal. Nos faltaría, por ejemplo, podríamos meter el Hunting Ground de los Brilliant Tribu o alguna cosita más, la carta anarca que nos da sigilo. Son opciones que podemos quitar Vessel, por ejemplo, y meterla, ¿vale? No son malas ideas, pero bueno. Ahora vamos al eje central de la baraja, que son las acciones. Pues de acciones, pues metemos, sobre todo para sangrar, los Show of Force, ¿vale? Con la básica es más uno sangrado, con más una fuerza, y en avanzado
más 2 a sangrado con más 2 a fuerza. ¿Quién puede aprovechar en avanzado, vale? Siempre es un sangrado de 2 o un sangrado de 3. Por ejemplo, Aliene podría sangrar de 2 sin problema. Y luego, pues, Saku es el que más partido le saca, ¿no? Alene y Saku son los que más partido le saca. Pero sangrar de 2 con más una fuerza nunca va nada mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, 8 acciones de... perdón, esto va antes. 8 acciones de Show of Force. Un par de entránceme. Es tanto sangrado como robar aliado. Y tenemos presencia avanzado. Con lo cual, excelente carta. A mí me parece genial. Podemos robar algo que nos moleste. Y un Constant Revolution. Bien. Luego metemos política. 1, 2, 3, 4. Redley Agitation. 3, 4 con Sanguinius Boom. Porque nosotros no tenemos acceso al parity, pero tenemos muchos votos y podemos aprovecharlo. Un Ancilla Empowerment y un Anaru Rising. Con esto podemos hacer una gran limpieza. A mí estas cartas me dan partida. Sabiendo jugarla en el momento que la tienes que jugar, te dan una partida cualquiera de estas dos cartas. Y matamos con política y con sangrado, amigos. Que no os equivoquéis, que este mazo no descubre nada nuevo, pero sí mata bien. ¿Vale? Y por último, en el pad de acciones metemos un cartón Bangui, dos humúnculos para multiaccionear con Saku, con Valerilla, ¿vale? Y un Geronichetu como equipo, ¿de acuerdo? El humúnculo nos va a venir bien para enderezarnos en las acciones de los demás, ¿de acuerdo? Y este es el pad de acciones. Pues metemos, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 acciones, que no está nada mal. Bien, vamos a pasar a los modificadores de acción. Bueno, Ironglare, o dos votos, como llevamos política, nos va genial esta carta. A básico, ¿vale? Y no tiene coste en sangre, potencia y presencia. Y avanzado, para que la use tanto Saku como Alin, es un mado a sangrado. Oye, pues mira, si llevas un Show of Force, pues puedes meter un sangrado de 3 o de 4, depende de la situación. Cuidado con los archons, ¿eh? Bien, un par de Enchanting Grace, sigilo. Tenemos sigilo, sí, señores. Y el superior no nos sirve de nada porque nosotros no metemos contadores de corrupción. O sea que simplemente tenemos el más uno sigilo gratuito. Un Revelación de la Serpiente durante una acción de sangrado. Más uno a sangrado o más uno sigilo, más uno a sangrado, más sigilo. Ha avanzado de nuevo contadores de corrupción que no nos sirven. No metemos contadores de corrupción. Pues un más uno sigilo, más uno a sangrado. Estupendo, metemos un par. Transformación instantánea. Si llegamos a colocar un vampiro con protean avanzado, pues nos podemos enderezar. Pero vamos, sobre todo queremos el más uno a sigilo. ¿De acuerdo? Pues más sigilo. Como veis, estoy metiendo bastante sigilo dentro de lo que es un mazo brulla, ¿vale? El Perfect Paragon, si ha avanzado, nos va a dar menos uno intercés a aliados y vampiros más jóvenes. O, fundamentalmente, tres votos para que nuestras votaciones salgan. ¿De acuerdo? Entonces, es una carta muy útil, ¿vale? Sobre todo queremos los votos y si nos puede dar ese plus de menos uno intercés a aliados, sobre todo. Y a vampiros más jóvenes, pues Saku, por ejemplo, le puede sacar bastante partido. Si ya hay tronchos en mesa, no. Pues metemos tres Perfect Paragon. ¿Vale? Entramos en las cartas combo. Cartas combo, pues metemos dos formas de murciélago, que es un menos un intercés a un minion que te bloquee. O si tenemos protean avanzado, si conseguimos poner una master disciplina en Saku o en Valerilla, pues conseguimos más un intercés y con una maniobra. Y el menos un intercés también nos da una maniobra. ¿Ok? Scalpentongue, metemos tres. Queremos que nuestro Regla Agitation, nuestros consanguíneos boom, entre en alguno. Pues aquí tenemos una cartaza que me parece buenísima, de las mejores que existen para votaciones. Simplemente ya básica nos sirve. Cuando elegimos los votos, un vampiro
que vote en contra de una de nuestras votaciones, se abstiene y lo giramos encima. Y si la tuviéramos a superior, como es el caso de Saku, el vampiro que ha votado en contra nuestra quema uno de sangre, ¿vale? O sea que muy buena. Tres Scalpentongue de cartas combo. Y un par de Resist Air Grass, que a mí me hubiera gustado meter más, pero las proporciones son las que son. Y he elegido esta configuración. Y nos da este más uno sigilo fundamental, que casi la mayoría de los vampiros que tenemos pueden jugarlo, exceptuando el Valerilla y Alin, creo. Los demás tienen celeridad avanzada, si mal no recuerdo. No, creo que la Meo tampoco tiene celeridad avanzada. Y la presa o maniobra con una presa opcional. Vale, esta es una carta excelente. Y estas son las modificadoras de acciones y los combos que jugamos, ¿vale? Pues metemos un 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas combo. Y 8, 9, 10, 11 modificadores de acción. En total, digamos que serían unos 18 modificadores de acción carta combo. En total. Vamos a pasar a las reacciones. Que aquí es donde a mí me surgen algunas dudas. Y es el Dive Ecology. Lo podremos usar con algunos vampiros en Fortaleza y con algunos vampiros en Protean. En Fortaleza reducimos un sangrado en 2, que no está mal. Y en Protean, un vampiro girado, que mono de sangre y se endereza. Bueno, es una carta que podemos utilizar tanto con Haku, con Protean y Fortaleza, como con Valerilla, con Protean. Y con Fortaleza, pues la podemos usar con Lemur. ¿Vale? Casi toda la crista nueva nuestra puede utilizar Fortaleza o Protean. ¿Vale? Entonces, sí. El resto, pues tenemos a Link que no podría usarla. Tendríamos que meterle la skill de Protean. O a Tiena, que tampoco tiene ni Protean ni Fortaleza. ¿Vale? Son un poco los puntos flacos del mazo, de este Dive Ecology, que es el que me tiene un poco pues saber si mete más o menos. Pero bueno, en general la podemos utilizar pues con 8, un total de 8 de los 12 vampiros, ¿vale? Que metemos en la crista. Así que sí, le sacamos partido. Entonces metemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quizás he metido demasiado Dive Ecology. En base a lo que acabo de comentar de los vampiros con los que lo podemos usar y con qué podemos usarlo. Hay que medir mucho esta carta. La tengo en pruebas de momento. No funciona mal, pero tengo que testearla más. Y por último, Bayan Sweet, que es un deflectar que requiere varón. Cualquier vampiro nuestro la puede jugar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 Bayan Sweet para deflectar, que no está nada mal. ¿Vale? Pues 8 y 9, 17 reacciones. 9 enderezar, no. Bueno, enderezar no reducir sangrado. Y 8 deflectar. Bien. Y por último, vamos al combate. Que nuestro combate es bastante sencillo. Los dash up, que es una esquiva con un golpe adicional. Y el golpe adicional puede ser también otro dash up que puede ser un más 2 al daño. O un golpe de más 2 al daño. Más 2 al daño. Por ejemplo, aquí con Valerilla hace un golpe de 4. Hola, te hago un golpe de 4. O te esquivo y te meto un golpe de 4. O sea, que no está nada mal, ¿vale? Estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y dos garras de lobo. Oye, llevamos Protean. ¿Por qué no vamos a usar el Protean? El daño agravante, ya que lo tenemos, son dos balitas de plata, ¿vale? Un par de Protean en un combate, metes el susto y como no tengas fortaleza, una esquiva, un fin de combate o algo, te manda un vampiro a la poza, ¿eh? Con un par de World Cloud. ¿Que podíamos haber metido también Disar? Pues sí, podíamos haber metido Disar también, pero no es la función del mazo el combate. Bueno, el Disar es gratis, digamos, si hacen más daño. Pero ya con uno de daño que haga y con uno que sea agravante. O incluso puedes quemar un vampiro. Si metes un daño agravante bastante fuerte. Ponte que metes una piña de 4 y la grabas.
y el otro le quedan dos de sangre, pues le quemas un vampiro ahí por las bravas. Y este es el mazo, es un mazo que he tenido la oportunidad de probar y es fuerte, amigos, es un mazo que a mí me ha funcionado excelentemente bien. Es muy versátil, en mesa tienes voto, tienes sangrado, deflectas, tienes un combate muy digno, no es un super combate, de acuerdo, pero sí pegas, oye. Puedes pegar y defenderte sobre todo, ¿vale? La gente se lo piensa antes de pararte, puedes dar una ñorda interesante o puedes enviar support, ¿vale? Entonces no es un mazo que desprecie el combate y es más bien, bueno, pues un combate moderado, no es un mazo de combate. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo y que os sea de utilidad. Disculpad las erratas que haya podido tener y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos.